Señores, voy a contarles el canto de la sabana. Me dijeron que aquí podría inscribirme para representar al departamento en el Reinado Nacional de la Belleza. Ya usted me dirá qué opina. ¿Qué te podría decir, Raquelita? Raquel. Ah, perdón, Raquel. Como tú quieras. A ver, tienes una cara muy bella, tienes un cuerpo espectacular, muy armonioso. Pero... lo que pasa es que nosotros ya elegimos candidata para el Reinado Nacional. Bueno, yo me imagino, don Iván, disculpe que me meta, que la niña que eligieron es pues mucho más bonita que yo. No es eso, no. Pues, pero sería de muy mal gusto decir a la niña elegida que le encontramos un reemplazo de un día para otro. Bueno, pues ni modo, ¿cierto? No hay problema, don Iván. Igual yo me imagino que pues hay otros departamentos que todavía no han elegido candidatas. Muchas gracias. Oye, ven, Raquel, espera, no te vayas. Te dije que habíamos elegido la niña para que nos represente en el Reinado Nacional, pero aún no tenemos a que vaya a ir al Reinado Nacional del Turismo. ¿Qué opinas? Ábrame la bendita puerta, por favorcito, Katia. Se lo estoy diciendo de la mejor manera, en serio. ¿Cuánto tiempo más necesita para bañarse, Katia? Por favor, ábrame la puerta, le estoy diciendo. ¿Ya va? Ay, ya va. Lleva media hora diciendo lo mismo y no abre. Ábrame, Katia, por favor. Mire, hagamos un trato, Katiecita linda. Ábrame la puerta. Yo me siento en el trono, hermanita. Le declaro la guerra a Japón. Usted se sigue bañando y los dos felices y contentos. Pero ábrame la bendita puerta, se lo estoy diciendo, Katia. Me duele el estomaguito. Oiga, Darío, ¿a usted qué es lo que le pasa? ¿Es que acaso va a dejar la puerta giratoria o qué? Dígale a Katia, por favor, que salga, que se va a acabar todo el agua del barrio. Dígale, mamita, que no ve que me duele la pancita. ¿Katia se está bañando? Sí, señora. Pero hace un momento llegó diciéndome que consiguió trabajo. Por favorcito. Katia, mi hija, ¿está bien? Ya voy, mamita, ya voy a salir. Ya la escuchó. Ya va a salir. ¿Cuál es la molestadera, Darío? Que no aguanto, mamá. Dígale que abra, por favor. Ay, mire, ¿sabe qué? Si tiene tanto afán, vaya al patio y haga ya. ¿Qué tal ni que fuera perro? Ay, Katia, ábrame que voy a perder una tripa, hermanita. Se lo pido, por favor, ábrame. Sí, mi papi ya arregló todo eso. Los conciertos se pueden realizar mientras los empresarios estén dispuestos a colaborar. De lo contrario, pues no les podemos dar los permisos y listo. Amiga, ¿cómo se viste ese señor preparado? Con ese pantalón todo apretadito y la camisita de rayas. Amiga, ¿será que es gay? Sí. Ok, listo. Chao. Hasta luego. ¿Cómo ves? Señoritas, buenas tardes. Buenas. Bueno, díganme, ¿qué les puedo ayudar? Porque no hay tanto tiempo, la verdad. ¿Qué le puedo ayudar a mi buen amigo Guzmán? Sí. Mire, lo que nosotras queremos es muy, muy sencillo. Mi nombre es Raquel Santamaría y yo no sé si su amigo Guzmán le comentó, pero yo estaría muy interesada y me haría muy feliz poder representar a la capital en el Reinado Nacional de la Belleza. Perfecto. Y cuéntame, Raquel, ¿cómo iría yo ahí? ¿Cómo iría de qué? No le entiendo, qué pena. ¿Cuánto dinero piensas invertir? ¿Cuánto estás dispuesta a dar para que la ciudad te escoja? ¿Usted me está pidiendo dinero a mí?
Bueno, a menos que me quieras pagar en especie. ¿Usted? ¿Cómo así? A ver, ¿usted qué es lo que le está pasando? ¿Qué tal? Yo no le voy a dar ni medio centavo, ni siquiera un besito aquí. Ni siquiera aquí, ¿o yo? Tan abusivo. Si faltaba más, ahí camina, Adelaida. Ok. ¿Por qué no van a averiguar al departamento a ver cuánto le dieron a Iván Orjuela? La niña esta del concurso, la que escogieron. $15,000. $15,000. Así que, señoritas, hasta luego. $15,000? ¿Cómo se les ocurre que yo voy a recibir semejante cantidad de dinero? No es que se me ocurre, es que es seguro. Por eso es que usted no puede bajar del título a la otra niña que ya escogió de reina. Mire, señorita, esas son acusaciones muy serias y muy malintencionadas. Entonces le digo que si tiene pruebas, me las enseñe ahora mismo, por favor. ¿Usted mismo no fue el que dijo que mi amiga era más bonita que la otra niña? Mira, no se trata de eso. ¡Claro que se trata de eso! ¿Cómo que no? ¿No ve que usted ya le recibió $15,000 a la otra? Pues, ¿cómo me va a poner a mí? Ya no más. No voy a seguir soportando que me acusen de esa manera. Así que vamos a acabar esto de una vez por todas. ¿Acepta ser la candidata del turismo? ¿Sí o no? No, espere, porque usted de todas formas me había dado plazo hasta mañana de decidirme. Pero después de las incoherencias que acabo de oír, se le acabó el tiempo. Se decide, ¿sí o no? ¡Ay! Eso es injusto. Es injusto porque resulta que nosotras estamos estudiando nuevas propuestas, ¿cierto? Sí, sí. Mire, señorita, usted puede ser muy linda. Tiene un cuerpo espectacular y puede perfectamente ser reina de belleza. Pero es altanera y atrevida. Y eso le va a traer problemas en la vida. Así que decídase, ¿acepta o no acepta? Yo no puedo creer, sí, mamita. Lo logró. Lo logré, mami, lo logré. Lo logramos, porque este triunfo es suyo y mío. Oye, mamita hermosa. Dios mío, ¿cómo es? Candidata al reinado nacional del turismo. ¡Sí! Me voy a morir de la felicidad. ¡Ay, Extraordi, ¿cierto? ¡Extraordi! Yo no le veo nada a Extraordi. A ver, Arraque, ¿como quién me la va a patrocinar? ¿De qué está hablando? ¿Patrocinar? Raque, todas esas reinas necesitan patrocinio. ¿O usted cómo cree entonces que compran los vestidos? ¿Ah? El maquillaje. Los viajes. El transporte. Espere. Porque del tiquete se va a encargar la organización del reinado y del hospedaje se va a encargar la gobernación. Bueno, y el traje típico, los vestidos informales, el traje de gala, las joyas, los zapatos. Eso cuesta un jurgo, montones, cantidades de dinero. Es verdad, hagamos una rifa. ¿Rifa? Están locas, ¿no? Eso es pura solución de pobre y de vaciado. Y así seamos, pues, un poquito pobres y un poquito vaciadas, no. Pensamos en otra cosa. Eso debió haber pensado antes de meterse en problemas. Nosotras estamos, si acaso, para un reinado popular. Oiga. ¿Popular? Ay, mire, definitivamente, Valeria, si usted vino acá al negocio de mi mamá a dañar mi sueño, para su casa, tranquilamente. ¿Qué tal? Raque, yo de verdad, sinceramente, sí la quiero ayudar. Supongamos que usted se consiga el dinero, ¿ah? ¿Usted cree que usted puede concursar contra todas estas señoritas, damas, chicas? No solamente las millonarias, no, señora. Contra las que están patrocinadas por un... traqueto, narcotraficante, dinero fácil. Entonces... ¿me levanto un mafioso? ¿Me consigo un mafioso por ahí o qué? Ay, no, ni de riesgo, mijita, no diga eso ni jugando. Yo simplemente estoy diciendo una cosa y es muy claro. Donde usted se vaya así, Raque, sin un solo dólar entre el bolsillo, esta chica lo único que va a hacer por allá es el ridículo. Bueno, Darío, si no me va a explicar, sáqueme un tablero porque no entiendo absolutamente nada que estamos haciendo acá. Cállese la boca, Kevin, de por Dios, y observe. Sí, gente haciendo trámites. Exacto. ¿Y qué es lo que está haciendo esa gente, Kevin? ¿Otra vez? ¿Qué haciendo trámites? ¡No! No, señor, porque los trámites se hacen allá adentro. Lo que todos esos pobres infelices están haciendo es un resto de fila que no los ve. Claro, pero después de 2 horas de fila, entran y hacen los trámites.
Exacto, Kevin. Ahora, ¿qué pasaría si uno pudiera ganarse un billetito extra ofreciéndole a esa gente no hacer la fila? Dígame. Otra vez me quedé perdido. Usted es como retrasadito, ¿no, Kevin? Tranquilo, que no se demora en entender. Avance, venga. No, 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 que no, no entienden, no les voy a dar un solo peso, ya, olvídense. No, espere, Guzmancito, no sea así. Mire, el dinero es para eso, para compartir con las personas cercanas, ¿sí? Dinero, ¿sí? Ahí está la palabra, dinero. ¿Quién les dice a ustedes que yo tengo dinero? ¿Qué piensan, Ana, que estoy aquí nadando en dólares o qué? No, olvídense. Uy, Guzmán, ¿qué parte, ah? Usted me acaba de comprar un apartamento. A ver, ¿con qué me lo compró? Por eso, mi fresita linda, dorada, mi fresita con crema, pagué el apartamento, me quedé sin un peso. Tiene razón. Sí, mire, pero hagamos una cosa. No me regale nada, que no sea un patrocinio. Hagámosle un préstamo, ¿sí? Yo le pago a cuotas, Guzmancito, tranquilo. Ay, Raquel, como dice mi esposa, ¿qué parte? ¿Ah? ¿Qué parte? No entiende. No tengo dinero, ¿ya? Guzmán, por favor, se lo suplico. Por favor, por favor, por favor. Raquel, por favor, ¿cómo quiere que se lo diga? ¿Cómo me quieren entender? No tengo dinero, no les voy a dar un solo peso. Si quieren, utilicen el internet para pedir un préstamo. No, Guzmán, espere, Guzmán, arreglamos en la casa, ¿oyó? Me va a dar algo adelante. ¿Vio? Yo sí le dije, es que ¿para qué vinimos? Más bien vamos. No, pues, ¿a dónde? ¿Vamos a dónde? Se me acabaron las ideas, no se me ocurre nadie más. Respire, Raquel, respire. Bueno, yo sí tengo una idea. Se me ocurre a alguien. Tan chistosa. Y es que me la conozco, Adelaida. Me la conozco como la palma de mi mano. Esteban. Primero muerta que sin dignidad. Yo a Esteban no le pido un solo centavo. Me extraña, amiga, me extraña. Ah, bueno. Entonces me tocará unirme al grupo de Valeria. El reinado se fregó. No. ¿Cómo que el reinado se nos fregó? No, señora. Yo ya maté al tigre, no me voy a asustar con el cuero. No ha nacido el que me friegue a mí nada. Telemundo presenta. Señores, voy a contar la historia nueva. Encanto en la sabana. En adelanto van esos lugares, ya tienen su diosa coronada. En adelanto van esos lugares, ya tienen su diosa coronada. La vida tiene buen adelanto y tiene diosa de dos encantos. Que viva alegre la sabana si tiene su diosa coronada. Y canta que el pobre Leandro Díaz, triste por la serranía. Paso a contar lo siguiente, conozco, yo soy rey querido. Ese nombre de Dios es de gente que tenga su grado distinguido. Ese nombre de Dios es de gente que tenga su grado distinguido. Que viva el mismo movimiento y que tenga el mismo pensamiento. Y tiene su corona de reina, lo bello, aquí está el Magdalena. Diga. Pero ni más ni menos que mi nueva adquisición. Para usted tengo todo el tiempo del mundo, mi Katia. Si quiere, nos vemos en el restaurante media hora. Oye, hermano, me habían invitado a planes aburridos, pero este se llevó los honores. La fila no se ha movido ni 2 centímetros. Esa es la gracia, Kevin. Por eso nuestro negocio funciona. ¿Pero qué negocio si ni siquiera me ha explicado nada? Bueno, en verdad es de unos amigos, pero yo los estoy reemplazando mientras ellos regresan. Esa es la verdad. ¿Pero cuántos es que atienden ahí adentro? ¡Muévanle! Sí, respeten el tiempo de los demás. ¡Hágale! ¿Y qué es lo que va a sacar, hermanito? La renovación de la licencia. Pero hoy parece que no se va a poder. No, sí se puede. Por 100, yo le hago el trámite.
dólares, pero si ahí cobran 60. Ah, sí, pero mire, ve ahí cómo está toda la fila, mire. Vaya, vaya. Pero esa licencia sí es legítima. Claro, hermanito, me ofende. Mire, hagamos una cosa. Deme el 20% ahorita. Y en la noche que yo le lleve la licencia hasta la comodidad de su dulce hogar, me da el resto. ¿Cómo la ve? ¿Anímese? Mi querida Katia, la felicito. Por lo que veo, se convirtió en reclutadora de personal para la empresa. Siéntese. Ni se le ocurra, yo. Ni se le ocurra mirarlas a ellas porque ya son mis amigas. Ellas no tienen ni idea de quién es usted. Eso no es ningún problema. Yo me les presento. ¿Estás hablando en serio? ¿Pilas? Pero ¿cómo me trae esas ninfas aquí? Esa de vestido azul está como para hacerle el control de calidad esta noche. Mire, mire, póngame atención. Yo no estoy acá porque yo quiera, no. Yo estoy acá porque me obligaron. Y bueno, sí, esa, la del vestido azul, la que le gustó, pues bueno, ella quiere participar en el reinado del turismo. Y se lo gana. En serio, ella lo que necesita por ahí es como un patrocinador. Claro, alguien que le ayude a comprar sus cositas, no sé. Usted me está diciendo que lo que quiere es que yo le regale dinero a su amiga para que al final del reinado termine en la cama con un narco. Como quien dice que le patrocine la revolcadita a un mafioso. Siga soñando, querida. Si las cosas son así, pues yo no voy a trabajar con usted. Claro, porque es que yo estuve averiguando. Yo estuve llamando y me di cuenta que hay muchísimas agencias de prepagos por el país. Pero docenas, millones o yo. Así que tranquilo, gracias. ¡Katia! Ok, Katia. Perfecto. Su chantaje le funcionó a la perfección. Voy a ayudarle con su amiga. Digamos que le voy a hacer un préstamo. $10,000, no tengo más. ¿Qué? ¿$10,000? ¿No tiene más? Uy, no. No, en serio, deje de ser tan usurero, tan chichipato, tan tacaño. Es que no tengo más. Créame que es lo mejor para su amiga. No me quiero imaginar cómo me los va a pagar después. No sea tan bobo. Ella va a ser la reina ya. Y le van a llover contratos. De corazón, eso espero. ¿Y el dinero? A ver, lo necesito espantier. Un momento. Lo que pasa es que yo también tengo mi condición. Si usted quiere que le dé el dinero a su amiga, usted tiene que empezar a trabajar conmigo esta misma noche. ¿Quedó claro? Venga, dime acá, ¿qué le pasa? Oiga, viejo Darío, yo creo que nos estamos metiendo en un problema muy grande. ¿Ah, sí? ¿Cuál? Pues que tarde o temprano la gente se va a dar cuenta de que estamos dando licencias Mickey Mouse. Ay, Kevin, de por Dios, usted las tuvo en sus manos, eso es casi imposible. ¿Qué le pasa? ¿Sí? Policías, agarra uno de estos manes, mete la información en la computadora, a la cárcel, papá. Kevin, eso no va a pasar, de verdad, quédese tranquilo que eso no va a pasar. ¿Usted cree que un policía de eso se va a dar el tiempo de meter eso en un computador? Relájese. ¿Cuál relájese, hermano? Si lo que estamos haciendo es ilegal. Sí, ya le dije que sí. Pero por eso es que nos podemos ganar un billete. Ahora, hágame el favorcito, vaya y entregue esto que tenemos mucho trabajo. No, es que usted va a llegar a ese reinado a hacer ese ridículo. Va a quedar como una bruta. Bueno. No, lo digo con amor. En serio. A ver, más bien contésteme. Mire, aprenda. El fundador de Santiago de Chile fue Pedro de Valdivia. ¿Pedro de qué? Espere. De Valdivia. Pedro de Valdivia. Pedro de Valdivia. Pedro de Valdivia. Amiguis, hágame un favor. Si le llegan a preguntar algo que usted no sepa, no vaya a decir nada, no se vaya a poner a inventar, porque eso sí es anti-extraordin. Mire bien. Divino, ¿no? Este es perfecto. Ay, amiga. Pues, sí está como bonito. Pero qué parte que nosotros ya tenemos el dinero para comprar un vestido digno de una reina. Uno no, varios. Mi amiga, yo nunca en la vida quité. Uy. Había tenido tanto dinero para mí sola. ¿Qué tal? Ahí sí uno nunca se imagina. Jamás. Ay, qué belleza. Bueno, pues,
acostumbrarse, mijita, porque de ahora en adelante losmillones.com, ¿sí o no? Seguro. Bueno, pues la verdad, ni tan seguro. Ade, ¿y si yo no me gano el reinado? Uy, no, mire, si yo no gano eso, ¿de dónde voy a sacar $10,000 para pagarle al siniestro? Ni vendiendo esta casa 3 veces. Le voy a dar $200 para que se compre ropa. No, gracias, no lo necesito. Ay, Katia, hágame caso. Mírese en un espejo. Cuando usted tenga su propio dinero, pues va a poder invertir en usted misma y va a tener que cuidar mucho el cuerpo. Eso es muy importante. Bueno, ¿algo más? Perdón. Mi estimado Genaro, qué placer escucharlo. No. Usted sabe que yo vírgenes no manejo. En ese problema no me meto. Ah, no, pero le tengo una mujer hermosísima, recién llegada y que nadie se la ha estrenado. Sí, es lindísima. Su nombre es Linda. Y usted no se imagina cómo esta mujer hace honor a su nombre. No, claro que puede. Claro que puede. Lo que pasa es que, pues, un paseo le sale muchísimo más costoso, ¿no? Yo creo que unos $5,000 está bien. Sí. Claro que ella puede. Estoy seguro que esta mujer le va a encantar. Bueno, hasta luego. ¿$5,000? $4,000 para usted y $1,000 para mí. Mi querida Katia, felicitaciones. Tiene su primer cliente. Quiero decirte que tú tienes la... toda tu vida brilla. ¡Ay! Para olvidarte, imposible de borrar. Quiero decirte que tú, desde que eras niña, la veo y no me la creo. Nos vamos para el reinado. ¡Ay, con la ganadora! Ay, gracias. ¡Nos vamos! ¡Hey, señorita! Disculpe, qué vergüenza dañarles el cariñito, pero los taxis ya llegaron. Ah. Bueno, vamos. Ay, qué nervio. Yo voy a llevar estas dos. Usted lleva esa, ¿vale? Gracias. Nada. Uy, mi Raquelita, usted sabe que esa corona va a venir para esta casa, ¿no? Porque, pues, no existe una mujer tan bella como usted. Tan bonito. Gracias. Pero usted no es muy objetivo que digamos, ¿cierto? No, bueno, pero es que la belleza es subjetiva, ¿sí me entiende? Porque mire, si usted me gusta, pues le va a gustar al jurado. Y si le gusta al jurado, pues le va a gustar al público. Y si le gusta al público, pues le va a gustar al pueblo. Y usted, ¿sabe lo que tiene que hacer? Es sacar el pecho por el barrio Juventud. Ah, y ojalá le hayan servido las enciclopedias, claro. Hablando de enciclopedias, Kevin, ¿usted dónde anda metido? Hace rato no lo veo. Vea, ahora que lo pienso, Kevin, hace mucho rato que no me dice ni un solo piropo. Bueno, es que he estado trabajando en la calle, ya sabe, buscando el dinerito. ¿Sabe una cosa, Kevin? Cuando yo sea reina, y lo voy a hacer, póngame cuidado, lo voy a poner a trabajar conmigo. Para que usted no ande más mendigando en la calle, ni aguantando frío, ni nada, ¿o yo? Se lo prometo, palabra de reina. Señores, voy a contar la isla nueva. ¿Me lleva la maleta? Claro. Sabana, en adelanto van esos lugares, ya tienen su diosa coronada.